Y finalizó lo que Andrés Manuel López Obrador vino a hacer aquí, que es la firma del acuerdo de unidad con un chorro de gente de todo el país que se centralizó en la Ciudad de México para poder hacer esta actividad. Una actividad que pues desconcertó a muchos porque resultaba que de pronto nombraban a panistas, perredistas, Partido Verde, Encuentro Social, y que la gente, bueno, pues se quedaba un poco alterada. ¿Por qué se quedaban un poco sacados de onda? Porque desde hace más de 10 años, cuando de pronto se habla de algunos partidos políticos, la rechifla se viene de inmediato. Entonces ahora de pronto estar hablando que alguien del Partido Verde estaba, pues para nosotros nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Pues muy sencillo, porque el Partido Verde se le ha pasado traicionando al pueblo de México. Entonces es importante decirles, por ejemplo, Encuentro Social, que es una bola de mochos, ¿no? Ay, no hay que tenderles la mano para que vengan. Pues sí, para que vengan, pero no las cosas son de que se vengan como ellos quieran. Hay que dejar las cosas muy en claro y que lo tiene que entender todo mundo. Llegar a Morena para el cambio de lo que va a ser este país debe de ser también un cambio real. Si son diputados y senadores los que se están viniendo para acá y son de otros partidos políticos, tienen que hacer lo mismo que hacen los de Morena: dar la mitad del dinero para lo que son las escuelas de Morena, y tienen que estar colaborando con proyectos sociales. Tienen que estar ya eludiendo la posible recepción de bonos y tienen que ponerse a chambear con la gente, porque si vienen los del Encuentro Social o Partido Verde y nada más quieren estar con Andrés Manuel para que no vayan a tener un juicio cuando Andrés Manuel gane, pues entonces esos no los queremos. Lo que queremos es gente congruente, gente que entienda que aquí hay que estar desde abajo, y serán muy senadores de alto pedorraje, ¿no? Como el Bartlett, que es no sé qué, que no sé cuánto. No se nos olvida que Bartlett estaba en el fraude del 88, le está llegando Morena, pero nosotros bien abusados con estos señores, porque les encanta también ser utilizar todo de trampolín. Así que si van a llegar, tienen que estar aquí, pero con decencia, y nosotros observando, porque ni perdón ni olvido para ningún fraude. Para ningún fraude. Entonces, qué bueno que llegan, sí, qué bueno que llegan. Y van a decir, ¿esto es novedad? No, no es novedad. En nuestro país así ha sido desde el principio. La independencia al final se pactó con la gente que estaba, que tenía poder, para poder lograrla. Y cuando se vino el proceso revolucionario, también hubo que pactar con grupos para poder seguir adelante. Entonces, estamos ante un pacto histórico, otra vez, que no es la primera vez que vemos, no es novedad, no es innovación, realmente es tradición de este país, para que las cosas empiecen a cambiar. Máximo en un momento en el que otra vez está reeditando la posibilidad de fraude, porque ahora resulta que las encuestas ya las están volteando. Entonces, hay que estar alertas, hay que estar, pues sí, sumando a la mayor cantidad de personas, pero aquí los más abusados de todos tienen que ser toda la gente de Morena. ¿Por qué? Porque tienen que hacer estructuras que sean verdaderamente positivas, funcionales, y que estén haciendo que las cosas se sucedan como debe de ser. Ya lo hemos dicho en algunos otros videos, si los comités se pelean entre ellos y llega una estructura de otro partido político perfectamente organizado, los va a desplazar, y la culpa no va a ser de ellos que llegan con la estructura, la culpa va a ser de los que no hicieron su chamba cuando la tenían que haber hecho. Así que desde hoy, cuando vemos que el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha muerto en esta Plaza de la República este domingo, y que el régimen se da cuenta que finalmente llegó a su fin, desde el Hijo del Rayo les decimos que ni un paso atrás, y que Morena, Morena va.